Amigos de P1, bienvenidos. Si la semana pasada, con el detalle de la galera de los hermanos Emiliosi, contados y mostrados, desmenuzados muy en detalle por Omar Rossini, que es el responsable de cuidar la galera de los gringos de Lavarría, se fascinaron y se maravillaron con algunas ingeniosas soluciones que tanto Torcuato como Dante Emiliosi aplicaban a su auto de turismo carretera, no se imaginan el programa que tenemos hoy. Cuando en 2018 con Mauro Feito fuimos a Balcarce y Tulio Crespi nos contó su historia completa, quedó pendiente meternos un poquito más en el detalle de los autos de Fórmula 4, que es en realidad, a pesar de todo lo que hizo Tulio, porque hizo todas las categorías de Argentina, es el Fórmula 4, el actual Fórmula Renault, el auto en el que Crespi podría decirse que fue el padre de una categoría. No solamente es el padre de la Fórmula 4, de la Fórmula Renault, es el padre de los padres. Y lo veremos a lo largo del programa por qué razón decimos esto. Pero si bien todo empezó con el Tulia número 1, que era un auto de Mini Juniors, lo fue el 2, el 3, el 4 y el 5, porque todavía no existía la Fórmula 4 como tal, corrían con los NSU, no tenían el motor separado de la caja, es decir, era un auto un poco más rudimentario, menos sofisticado. A partir del Tulia 6, que es con el que Carlos Ranio gana el campeonato de Fórmula Renault o de Fórmula 4 de ese momento, con motores Renault por primera vez, empieza lo que sería la historia de la Fórmula 4. Y del 6 al 14, del 14 al 23, va una evolución modelo a modelo en la que Tulio mete todo el tiempo su ingenio por delante de sus recursos económicos, porque los recursos personales de él son lo que hizo probablemente la gran diferencia de este hombre, que es sin dudas uno de los más grandes constructores de autos de carrera, no solamente de Argentina, sino de esta parte del mundo, sin lugar a ninguna duda. No perdamos más tiempo. Vayamos a la historia de cómo desarrolló Tulio Crespi el concepto de auto simple, efectivo, seguro, rápido, económico, que permitió que tantos grandes pilotos tuvieran en la Fórmula Renault su gran escuela para triunfar en el automovilismo. Bienvenidos a P1. Bueno, acá está lo que realmente cuando nace la Fórmula Renault. Ese creo que conté el arreglo que hicimos con Antelo. Lo termina corriendo Carlos Ranio con un apoyo de Renault. Y ahí nace Carlitos Ranio, que corría con un BMW. Corría con los que eran los primeros Mini Junior. Todavía no era Fórmula Renault ni Fórmula 4, era Mini Junior. Y acá también debuta el Negro Mongusi, que era el rival de Osvaldo Antelo. Este es un Tulia 6 que ya, bueno, ya ponemos el radiador delantero porque no se usaban radiadores. Como ven, todavía teníamos campana, no usábamos llanta aluminio porque no existían. Ahí empezamos a fabricar las primeras rótulas, todavía usábamos rótulas originales. Esta empieza a Grancel a fabricar rótulas de acero. La empecé a fabricar yo porque las importadas agarraban juego y termino armándolas con Poxipol. Que Poxipol no era en aquel momento. Era un arandil que se usaba en las grandes matrices que terminó siendo el Poxipol. Todo esto yo lo estuve trabajando. Cuando yo trabajaba empecé con las resinas, porque esto empezamos a hacer las primeras trompas de fibra. Cuando antes las hacíamos todas de chapa, ya la hacíamos de fibra, que empezamos en el desarrollo la fibra, igual que la carlinga. La primera eran de acrílico, después empezamos a hacer de fibra. Y ahí empezamos también el desarrollo de la fibra. Yo trabajo con Ciba-Geigy, empezamos a trabajar por el material. Entonces, cuando ellos se enteran que ese material se estaba usando en una rótula en un auto de carrera, me piden todos los planos de Alemania, de Ciba-Geigy Alemania. Y le mandamos todos los planos donde lo mandaba. Entonces, bueno, ellos se interesan y me mandan el material correspondiente a eso. Que en cierto modo después fue el Poxipol. Y fue una rótula económica, ¿viste? Bueno, se rompía, se gastaba, pero la podías reparar y bueno. Y seguimos con eso. Porque también se puede poner una que cuesta lo que vale un pedazo de auto. Pero con esa corríamos, ganábamos, nunca, nunca se cortó una rótula. Yo tenía en condición al que se le rompió una rótula, le regalaba un auto. Mirá que lo que ponía.
Eso lo saben todos, porque viste, te criticaban, viste, como todo, va. Acá tenés todo el monocasco, es toda una pieza, ¿ves? Esto es lo que yo te decía, que es todo un avión, ¿ves? Acá no hay caños cruzados ni nada, todo un monocasco. Acá también, ¿ves? Todo esto es cerrado. ¿Cómo son los chasis hoy de carbono? Es exactamente igual que un chasis de carbono. En vez de estar hecho en carbono, está hecho en chapa. Entonces, esto es un auto que no tiene torsión, que eso es lo más importante. Al principio no teníamos estos remaches pop, ¿viste? Pero bueno, cuando salió esto, para nosotros fabricamos esta matricita, la estampábamos y poníamos acá los tensores y bueno. Empezamos a fundir los portamasas, ya porque había que hacer en cantidad, los portamasas delanteros y seguíamos con los frenos a campana. Un profesor de la facultad y estaba desarrollando una fundición que iba a ser para las llantas. Porque no, la fundición de una rueda no era cualquier cosa, porque en Europa se partía. La Fórmula 1 empezaron a usar magnesio y todo y se partían las ruedas. No era fácil, por los espesores, porque si no había que hacer una rueda pesada y no resultaba. Y ahí empecé el desarrollo de empezar a fundir los portamasas. Hacíamos los ensayos correspondientes de ponerlo en la prensa y lo prensábamos a ver a qué medida más o menos se partían, porque no era yo los hacía de chapa al principio, pero ya cuando empezamos a hacer aluminio era como algo que no lo teníamos claro. Y bueno, con este ingeniero trabajamos para poderla desarrollar los espesores, que ahí donde descubro que la fundición no tiene que tener menos de 5 milímetros. Vos lo pasás de 5 milímetros porque la fundición de aluminio, los poros son mucho más gruesos que un aluminio laminado, en una palabra. Entonces tiene que tener espesor. Y las llantas fueron lo mismo. Esta trompa, vos sabés que, mirá, resulta que cuando vamos a Europa, conocemos Brabham, estaban haciendo el auto que iba a las 500 millas de Indianápolis. Corrieron una cortina y estaban los dos autos. El galpón era un galpón de la guerra, camino de tierra. O sea, mi taller era un laboratorio a lo que yo conocí Brabham. Mirá, y tenía estos agujeros de un lado dibujado y del otro lado dibujado otro. Y me hizo acordar porque yo también no sabía para dónde iba a ir y había hecho lo mismo. Era un detalle, porque no era que lo tenían pensado cómo tendría que ser, pero de un lado dibujaron una salida de aire y del otro lado otra, ¿no? Aerodinámicamente no era nada, pero bueno, la trompita era chiquita, no era grande. Pues date cuenta que el radiador está mucho más atrás. La boca es chiquita, que es lo que hablamos, porque vos le pones un radiador totalmente, como hacían los turismos carretera, todo de frente, y resulta que el aire, en vez de que penetre, rebota. Antes de este, ya cuando Angelito Guerra empezó a correr, ya Angelito empezó a agarrar este auto, a los 18 años, empezamos con los frenos a disco. Y yo empiezo a fabricar, se me ocurre que, bueno, había que hacer una mordaza. Y hago la mordaza de freno. Ya te das cuenta lo que era la mordaza. Ahí están los dos pistoncitos. Y el disco, tenía que hacer un disco, entonces, en vez de mandar a fundir y todo, voy y hago cortar en pantógrafo una chapa. Y hago el disco de ahí. Ahora, ¿qué pasaba? Que ese disco se ovalaba todo. Se hacía como un plato. ¿Qué pasó? Que el disco estaba hecho de chapa laminada. Y esa chapa laminada tiene tensiones. Entonces, bueno, justo ahí en Chacarita había un taller de tratamientos. Entonces le hacíamos un recocido y desapareció eso. Después las motos hicieron lo mismo de Gespi. Porque hoy un disco de moto es de chapa, no es fundido.
O sea, esto vos lo podés hacer refinito, bien livianito y que nunca se va a partir. Que es lo que hablábamos de la fundición de aluminio. En la fundición de hierro, lo mismo. Vos no podés dar poco espesor porque se parte, se raja. Que es lo que pasa en los discos ETC y la mayoría, se rajan todo. Esto nunca se raja. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto, años de experiencia, miles de clientes satisfechos, importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Usábamos llantas de aluminio, eran llantas de chapas, que comprábamos las llantas desarmadas ahí en Warner, las cortábamos y las ensanchábamos. Esto tiene todo un suncho alrededor, entonces podíamos darle más ancho, porque las llantas eran mucho más finitas, ¿no? Y podíamos ponerle gomas más. Y después empezó a aparecer la goma recapada. Usaban una goma común y la recapaban. Y ese caucho era más blando que el original, y entonces andaba mucho más rápido, ¿no? Y la butaca, bueno, qué locura que la butaca, todo lo que es butaca, todo esto era el tanque de nafta. Todo lo que es la butaca era el tanque de nafta. Vos sacabas esto y sacabas el tanque de nafta, la butaca. Y después otra cosa, este auto, como era un monocasco, para la pedalera, vos te tenías que meter de cabeza por acá adentro para trabajar en la pedalera. Y eso ocurría en los Fórmula 1 también, después en esa época que eran todos remachados de aluminio y se metían por acá abajo. Vos había metido el mecánico por adentro, o sea, se metía por acá y trabajaba en la parte de pedalera. Y otra cosa que tenía este chasis, que era todo un tubo mucho más redondo, llevaba mucho más trabajo para hacerlo. Se hacía el piso y después se hacían dos laterales y se soldaba de una punta a otra. Y en el año 71 está el auto de las CAP. Hacemos el auto con amortiguador adentro, ya era aerodinámico, te imaginas, no tenían amortiguadores afuera. Y hacemos el chasis ya de una pieza, el Toscano, y era mucho más chatito que este. De lo cual ya empezábamos a usar, no, todavía no usábamos alerones, pero usábamos la trompa más chatita, más chiquitita todavía, que era más aerodinámica. Después empezamos a ponerle el radiador atrás. Y ahí nos encontramos que con el radiador atrás el alerón cargaba y le hacemos una trompa que bajaba en forma de pato, que era un tobogán y recibía una carga enorme, hasta que después le poníamos deflectores de costado, recibía más carga todavía. Todavía no teníamos alerones. Pero ahí empezamos a descubrir, bueno, ya en Europa ya se veíamos fotos de lo que se usaban los alerones y ahí empezamos, ¿no? La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, ingeniería industrial. Con herramientas Lustov, potencia tus trabajos. En tu taller, en tu jardín o en tu casa. Lustov. Podrán imitarnos, jamás igualarnos. Thank you.
después, bueno, ya el mismo auto de las CAT, cambiamos la trompa, pero ya con amortiguadores afuera. Ahí está el Thule A14, que era unas parrillas estampadas, que no eran de caño, después la empezamos, pero las primeras eran parrillas estampadas. Y ya veníamos con los frenos, ya empezábamos a fabricar la mordaza de freno, ya en aluminio, y los discos también, ¿no? Y este es un auto 1980. Este es el auto donde debuta Juan Manuel Fangio, Juan Manolito. Y con Juan Manolito empezamos a probar, antes que yo me instalara acá en Balcarce, veníamos y probábamos. Y yo diseño este tipo de llanta, cuando las llantas de aluminio recién empezaban. Y yo hago una llanta repujada, que están hechas en dos partes. Está hecha en dos partes de aluminio y no pesaba nada. Y ahí bajamos en el circuito chico, que eso hoy todavía se lo recuerdo, bajamos casi un segundo. Era un taller donde fabricaban ollas, cacerolas, sartenes. Entonces, bueno, usábamos lo mismo, el mismo sistema, un repujado. Pero lo más lindo es que después la Fórmula 1 usó lo mismo. ¿Y de dónde saqué todo esto? Porque yo tenía una Sian Lambretta. Y la Sian era una llanta así, compuesta en dos pedazos. Entonces a mí se me ocurre hacer en dos pedazos, hacerle el centro y hago la llanta repujada, que era toda como si fuera torneada. Y empezamos con esta trompita, que después fueron creciendo las trompas, cada vez más ancha, o sea, nos dimos cuenta que esta trompa era más rápida, porque formaba más carenado, carenaba las ruedas. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que empezamos a tapar las ruedas después. Y otra cosa que empezamos a probar era la inclinación de los tensores. Empezamos a descubrir la posición de tensor, la posición de una parrilla delantera, cosa que cuando el auto frene no se agache y la rueda siempre esté en el piso. ¿Qué son los anclajes inferior de la parrilla y el superior? Y la parrilla superior. O sea, las dos no están al mismo nivel. Si no, le fuimos buscando la inclinación y eso nos permitió que el auto pudiera frenar mejor y no bloqueara. Eso trabajamos mucho con Angelito Guerra en eso, ¿ves? Y esto todavía, esto está mal. Se siguió mejorando. Esto empezamos a darnos cuenta dónde teníamos que poner los tensores. Después, por ejemplo, de que el auto doblando te agarre comba, que agarre divergencia, empezamos a descubrirle dándole avance al portamasa trasero, que eso no sabíamos que era un avance back, era probar. Entonces lográbamos que el auto, cuando rolaba, la rueda trasera cerraba un poquito. Acá ya empezábamos con las medidas de seguridad, ya tenía un arco acá, de lo cual este arco tenía que combinar toda una misma línea, porque ya quedaban algunos patas para arriba, ¿viste? Ya el tanque no estaba acá. El tanque estaba detrás de la butaca, pero separado. Mirando este auto, veo unas modificaciones que yo tengo, unos suplementos acá digamos, en el extremo de dirección, lo cual empezábamos a descubrir el Ackerman. ¿El Ackerman qué era? Que vos doblás y una rueda tiene que doblar más que la otra. ¿Por qué? Porque una dobla en un diámetro más chico y la de afuera un diámetro mayor. Entonces una tiene que doblar más que la otra. Entonces todo eso lo empezamos a descubrir. Pinté todo el piso de la fábrica en Chacarita y ahí nos subíamos de una rueda y veíamos cuánto arrastraba una rueda más que la otra. O sea, y ahí fuimos descubriendo cuánto tenía que doblar una más que la otra. Y así, bueno, de ahí en adelante, todos los autos, turismo carretera, todo eso para mí fue sagrado. En esta época,
fue cuando yo saqué directamente el radiador delantero y le puse la serpentina alrededor. Eran unas serpentinas que te las podría mostrar, están ahí. Ahora te las voy a mostrar, las vamos a filmar. Fabrico este alerón. Y realmente era un alerón que lo más importante que cargaba en las curvas medias. Porque el problema también, vos te encontrás que distintos alerones cuando se hacían, cargaban en lo lento, cargaban en lo rápido o te paraban mucho en la recta. Todo eso se fue descubriendo. Hasta encontrar un alerón que viaje en la recta y en las curvas medias funcione. Calcula que, por ejemplo, circuito 7 de Buenos Aires, ¿qué es lo que hacían todos? Lo primero que le hacían, le sacaban el alerón. ¿Por qué? Porque había que viajar, era todo a fondo, circuito 7 de Buenos Aires era a fondo. Pero ¿qué pasaba? Que con el alerón vos doblabas mucho más fuerte en el curvón y no perdías velocidad y desembocabas en la recta mucho más fuerte. Porque ¿qué pasa? Que hay otra cosa, cuando vos medís los metros de recta y metros de curva, el alerón funciona. Por más que puedas viajar en la recta, pero después la parte de curva, el alerón funciona. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Bueno, este es el Tulia 24, pero antes de este estuvo el Tulia 23. Aunque ya el Tulia 23, la carlinga salía toda completa, época del gurí. Este ya es más moderno. Ya era el Tulia 23. Y este 24 ya es, se mejora todo eso aerodinámicamente muchísimo. Ya en el 23 usábamos los pontones, pero los pontones se empezaron a usar por medida de seguridad. No fueron por problema aerodinámico ni nada. Pero ¿qué nos encontramos con el pontón? Que el pontón nos formaba un piso y nos hacía un efecto suelo. Que eso es importantísimo, fue. No solo eso, después carenaba la rueda trasera y los autos viajaban mucho más y eran mucho más seguros. Ahí donde empezamos a descubrir lo que era el efecto suelo. Sin querer o queriendo, pero realmente nació por seguridad, para que no se metieran los autos con la rueda adentro, que bueno, se enganchaba, volaban, porque en esa época, te imaginás, 70 autos, 3 repechajes, para ganar un repechaje, para poder correr una final, que sí que eran todas finales, siempre eran finales. Por ejemplo, la trompa, el Tulia 23, primeramente no tenía babero. Segundo, todos estos deflectores que se hicieron para sacar el aire y hacer algo aerodinámico que era, en cierto modo, carenar la rueda. Después, bueno, esta ya la usábamos en la época de Fangio, ¿no? Después otra cosa, por ejemplo, ¿ves? Esta parte hace de alerón, es como un aleroncito, un deflector. Y la salida de radiador por acá. ¿Qué logramos con esto? Que los autos enfriaban muchísimo más. Y era mucho más rápido aerodinámicamente que los anteriores. También hacer el carenado trasero. Y este carenado trasero también hacíamos toda una descarga de aire. También por el resto de esta parte, que descargaba todo el aire caliente. Usábamos ya las barras de aluminio,
que antes era de caño, empezamos a usar barra de aluminio. Los frenos después empezaron a ser cada vez de más diámetro, a lo que dio la llanta, también se hicieron. Se agujereaban los discos. Esto cuando empezaron a aparecer las motos de carrera, yo agarré y copié exactamente los agujeros de una moto de carrera. Y eso dio un resultado, que no sabíamos lo que era agujerear. Antes le hacíamos los tajos. Y cuando vi una moto de carrera, ahí copié realmente cómo era. Y ahí es donde descubrimos por qué agujerearlo. Y a su vez, esos agujeros sirven para enfriar. Otra cosa que pasó, yo le hago un auto, un Fórmula 2, a Banfield. Se lo hago 30 centímetros más largo, era altísimo. ¿Qué pasó con ese auto? La época Miguel de Guidi. Vamos a Marcos Juárez a correr. Y en Marcos Juárez, el flaco Banfield, diciendo que entre nosotros recagó a palo a Miguel de Guidi, que tenía un auto mío. Y viene Miguel, que tenía ese auto nuevo, que no tenía el de él. Y eran esos 30 centímetros más largos. Y ahí descubrimos que el auto largo funciona mejor. Hoy la Fórmula 1 tiene una distancia impresionante. Empecé a estirarlos también los autos. Se fueron estirando de a 10, de a 5 centímetros y ahí se fue haciendo. Pero tampoco no quise exagerar esos 30 centímetros para no degenerar todo, porque había que tirar todos los autos. Porque un Thule 23 vos lo disfrazabas a un 24. Le podías poner todo el mismo kit, ¿me entendés? Porque esa es la que pasaba. Y esa es la que no se olviden, porque esa es la que vale. No les hice tirar a todos los autos, todos los años, no. Tratábamos de que... Por eso decían, si se podía hacer algo, sí, todo se puede hacer. Pero ¿y qué hacemos con la categoría? ¿La degeneramos o la continuamos como es? Tenemos una compra de 25 autos que fue para Puerto Rico y después Perú. Esos autos salieron con trompa angosta y alerón, tipo Fórmula 1 de esa época. Y esos autos, bueno, lo empezamos a usar nosotros. Bueno, después nace el Thule 25, que es donde aparece Ortelli. Donde aparece el Ortelli, el Pato Silva, el Gurí, bueno, todos cambiaron al Thule 25. Y Luciano empieza a debutar con la trompa agostita, con la trompa finita, que me acuerdo en San Juan, y el auto no andaba, y resulta que terminamos poniendo la trompa ancha y apareció el auto. O sea, no es que la trompa finita carga menos, es más aerodinámica, no, porque quedan las ruedas al aire. Y las ruedas, en cierto modo, vos la mirás de frente, es una tabla. Mirándola aerodinámicamente es una tabla. Evidentemente te para. Y bueno, después cuando fuimos al Thule 25 con trompa angosta y todo, ya era para todos iguales. Y ahí cambió. Pero si hoy pongo la trompa esta, te diría que sería ya otro tipo de trompa más rápida. Pero lo más importante de este auto, que este es de Walter Hernández. Mira, te pone la piel de gallina. Porque, ¿qué vino acá? Yo quiero un auto como cuando empecé a correr, porque es el auto que más quiere él. Y es su Turismo Carretera, que es un Falcon. Así que mira, tengo todo escalofrío en el cuerpo de lo lindo que es volver a vivir. Que venga él con una emoción terrible y viene. La verdad está desesperado. Le mandó el motor a Raibé. Y te saludo, Raibé. Un abrazo grande. Mandó a hacer la caja que hacía él, la Pagliari. Empezamos con el Thule 25 y lo que más se trabajó es medida de seguridad. Por ejemplo, tenemos una protección para la piña de frente. Este es un caño que antes, bueno, se hundía. Acá tiene un agujero, de lo cual permite que esto flexione, que no sea rígido. Porque lo más lindo es que estos autos no tienen que ser rígidos, tienen que ceder. Tiene que formar la desaceleración, que eso es lo más importante. Por ejemplo,
Tenemos los pontones lateral, ¿ves? Esto está hecho en fibra, pero adentro tenemos esto. Que mide casi 30 centímetros de ancho. Esto es tergopol de alta densidad. Esto es lo que tiene un casco que tiene 1,5 centímetros. ¿Eh? Y a vos te protege la cabeza. Ahora esto yo lo pongo acá lateralmente. O sea, yo tengo el impacto lateral y tengo un colchón muy importante. Y a su vez tengo esta viga que también se agregó para proteger también. Y acá adentro también, donde va el tanque de nafta, va el piloto, también sufrieron, o sea, se hicieron estructuras para que el auto, el monocasco, no se arrugue, no se achique, que son estas columnas. La jaula también ahora es doble. Bueno, esto ya está recontra comprobado. Calculá que el gurí Martínez, el hijo, 8 vueltas pegando con esto. 8 vueltas en Río Cuarto. No, en el Cabalén, en la recta del Cabalén. Va, el hijo del gurí y muchísimos más. Y esto no se mueve. Se ha gastado acá, pero esto realmente no se ha movido. La carlinga también tiene medida de seguridad. ¿Qué tiene? Esta parte es toda con tergopol. Es como doble. Y todo alrededor de la carlinga tiene una soga de nylon. O sea que eso se transforma como si fuera una caña de pescar. O sea, vos lo doblás, pero no se rompe. O sea que puede impactar una rueda muy fuertemente acá, pero esto no se parte. Porque tiene toda una soga de nylon, todo alrededor. Y también tenemos esto, que es importante, pero el golpe lateral, que es lo más importante, es el cabezal. Que se pone aquí. Pero lo más importante, que esto está lleno de tergopol. Lo que es la fibra es muy finita, cosa que cuando reciba el impacto, si tiene que pegar la cabeza sobre esto, esto va a ceder, no es rígido. En el 2004, ya con motor Clio, termina el campeonato en Mar del Plata, nos quedamos el día lunes para probar cosas nuevas. Y una de las cosas que probamos, ya conocíamos lo que era el efecto suelo, ya le poníamos un piso que tenía que llegar sobre la rueda y ponemos solamente este deflector y en el circuito de Mar del Plata bajamos 1 segundo. Que lo más impresionante, que la curva 1, el curvón, lo empezaron a hacer cada vez más rápido, hasta que fue a fondo. Fue impresionante esto. O sea, sobre esto hay para trabajar, calcular que se hizo en ese año y no se modificó. Esto se puede seguir trabajando para, con poco dinero, sin gastar mucho, solo con este deflector, se puede ganar mucho más, mejor performance el auto y mayor seguridad para el auto. O sea que todavía se puede seguir trabajando. Matrices, esto es todo matrices. De la época, bueno, de todas las épocas. Acá tenés una trompa de adelante, acá tenés otra trompa. Estas fueron para las Perú. Estas fueron las de Colombia. No, la de Puerto Rico. Acá está la de Colombia. El Tulia 27. Acá también Colombia. Ecuador. Y ahí están todos los pontones de Sport Prototipos. Y bueno, después seguimos por acá. Acá están las trompas del Tulia 23, 24. Ahí está, Tulia 24, los pontones, las protecciones. Mirá, todo esto también, que eran protección de cabezas. Tenés, y matrices, bueno, qué sé yo, depende. Acá tenés de la Espiaya, la Tulia, la Maserati de Fangio. Todas las trompas de turismo carretera,
los Sport prototipos de Pérez Compán que se hicieron, los Sport prototipos que se mandaron a Ecuador. Ahí tenés un montón de matrices, seguimos. Están todas las trompas de los Datsun, cuando hicimos los Datsun, mirá, ahí están. Ahí tenés trompa de Datsun. La trompa de famosa de Aventín, cuando aparecimos con el Falcon, que yo le compré el Mazda, la famosa trompa de Aventín. Están las trompas de TC2000, de los Escort, de los Vectra. Y acá tenemos los Sport Prototipo. Los Sport Prototipo grandes, con los motores 2000, que fueron hechos para el CAP. Acá están los Sport Prototipo, mira, Ecuador. Estos autos se mandaron a Ecuador. Ahí hay una trompa súper moderna. Bueno, ahí tenemos, bueno. Y allá hay más, los Sport Prototipo, mira, los primeros. Las primeras matrices de los Sport Prototipo, la época del Tulia 6, 7, que debutaban, qué sé yo, corría Héctor de Rossi. Estas fueron las últimas trompas de TC, que fueron para el auto de Landa. La Maserati de Fangio. Bueno, hasta te digo más. Ahí está la moto Sidecar también. Hay elementos del avión de Lipalma, de los ultralivianos de Lipalma. Mirá lo que te estoy diciendo. Yo le fabricaba cosas a Lipalma. Bueno, mira, te voy a contar esto. Gracias, Pedersoli. Porque él fue el que me dijo, mira, acá alineaban el auto de Moura. Esta es una mesa que era de General Motors. Acá se construían los autos de General Motors. Cuando había problemas para medir autos, lo hacían en esta mesa. Y esta mesa alineaba en el auto de Moura. Y Pedersoli me dijo, al único que se la tengo que dar es a vos. Lo único que tenés que pagarte el viaje para traerla. Y me la regaló. Pero acá alineaban el auto de Moura. Y perteneció al petiso Pedersoli. ¡Vamos, Pedersoli, carajo! Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Se lo hacía jugando, lo que menos me interesaba era vender. Hacía autos y autos y dije, no hago más autos de carrera, ¿viste? Porque perdía plata. O sea que realmente nunca cobré lo que realmente trabajé. Nunca cobré lo que tendría que haber cobrado. Financiaba mucho los autos. Por eso no fui gran comerciante, no fui lo que podía haber sido económicamente. No me quejo de nada, al contrario, dichoso de que pude haber sido como soy, no ambicioso a nada. Una de las cosas que yo tenía que los padres venían al equipo mío y veían el auto del ganador o auto que andaba y yo se lo decía que le vendía lo que quería. Si quería, le vendía el auto. Nunca hice un auto distinto a otro. Nunca. Jamás.
Estas últimas frases nos permiten corroborar que cuando alguien quiere, se puede. Y acá es un llamado de atención, un tirón de orejas para las autoridades de la CDA del Automóvil Club Argentino. Si hubieran querido la Fórmula Renault, a pesar de los grandes costos que hoy tiene, por ejemplo, trasladarse de un circuito a otro, y que la seguridad misma genera, y que el moderno automovilismo genera, porque antes eran amigos que iban con un piloto, hoy son mecánicos, hay que pagar un sueldo, hay costos que han subido. Si el Automóvil Club Argentino, a través de la Comisión Deportiva Automovilística, que por momentos es completamente separado del ACA como institución, por la que hay que sacarse el sombrero, porque como institución es otra cosa, pero si la CDA se hubiera preocupado por lo mismo que se preocupó Tulio Crespi, por el surgimiento, el mantenimiento, el crecimiento y el sostenimiento de la Fórmula Renault, sin duda seguiríamos teniendo una gran categoría. La Fórmula 4 Metropolitana o la Fórmula 3 Metropolitana, como quieran llamarla, es una buena demostración. La cantidad de autos Tulia que siguen corriendo en todo el país dan la cabal demostración de que el error de la CDA de prohibir los Tulia, de prohibir los autos Crespi en la Fórmula Renault Argentina, se sigue pagando muy, muy caro y probablemente lo sigan pagando como categoría nacional muy caro el resto de su existencia. Hace más de un año que vienen diciendo que van a integrar los Tito con los Tulia nuevamente y siguen en promesas. Muchos excusan diciendo que los equipos no quieren porque la inversión que hicieron con los chasis Tito se desmoronaría si un auto más barato como es el Crespi, más accesible, le llega a ganar. ¿Saben qué? Si quieren, se puede. La cantidad de categorías argentinas que por sostener un sistema que ya no funcionaba terminaron fundiéndose, y no hace falta dar ejemplos porque hay muchos, corrobora que están equivocados, que tenían que hacer un cambio, que tienen que animarse y que por sostener un negocio de hoy van a tener hambre mañana. Pero bueno, nosotros somos periodistas, ellos son dirigentes. Tulio Crespi hizo más por la Fórmula Renault, no tengan ninguna duda, que cualquiera de los dirigentes del automovilismo argentino que estuvieron en los últimos 10, 15 años y que están todavía manejando los destinos de la escuela, de la Fórmula, que es de donde nacieron las grandes figuras del automovilismo argentino. Una lección que nos dio Crespi y una lección que seguimos masticando con un poco de bronca, esperando que algún día las cosas cambien. La semana que viene empezamos con una historia de esa que todos piden hace mucho tiempo, quieren escuchar al Pincho Oscar Castellano contar su vida deportiva. Y aquí en P1, junto a Mauro Feito, estaremos para contársela en varios capítulos. Nos vemos la semana próxima. Hasta entonces.